Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana del lunes 11 de mayo aquí en DGESTV, porque DGESTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y estamos con los chicos jóvenes, guapos, bellos, inteligentes de la técnica número 20. Es que son poquitos, por eso es que no se escucha. Bueno, y vamos a empezar a presentarnos. Por favor, decimos nuestro nombre. Me llamo Alejandra Abigail Márquez Sánchez. Mi nombre es Carla Vanessa Guevara González. Mi nombre es Alexander Aníbal Guajardo Fuentes. Y tenemos también a la maestra. Soy la profesora Paola Alba Ramos. ¿De qué materia? Artes. De artes. Y hoy nos vienen a hablar de orgullo escolar, chicos. A ver, cuéntenme de la Escuela 20. ¿Por qué sí he de inscribirme para la Escuela 20 para estudiar la secundaria? Esta escuela está ubicada en Iztacalco, en la zona de Pantitlán, pero yo creo que tiene muchas cosas de qué hablar, porque así como sus materias son muy buenas, también son los maestros lo que hace que sea buena la escuela, igual que los alumnos, son los que participan igualmente para que tenga una buena convivencia esta escuela. Entonces, yo creo que más que nada es como los alumnos y los maestros cómo conviven para hacerla mejor. A ver, Ale, ¿tú qué me dices? ¿Por qué sí me de inscribir para estudiar en la secundaria? Yo pienso que la educación es muy buena, la que nos enseñan ahí, porque los maestros siempre hallan la mejor forma de que nosotros se nos graben las cosas, y aparte ahorita nosotros que estamos en tercero, para que se nos queden más las cosas para nuestro examen de COMIPEMS e ingreso a la prepa. Aníbal. Pues más que nada, para mí la Escuela Secundaria Técnica número 20 se me hace una de las mejores por sus talleres que con los cuales cuenta la escuela. Sería el taller de electricidad, el taller de ductos y controles, el taller de industria del vestido, el taller de ofimática, el taller de dibujo y el taller de computación. Cada uno tiene unos maestros muy buenos, los cuales te enseñan acerca del taller correspectivo. Muy bien, maestra, a ver, que los maestros enseñan muy bien, que tienen buenas técnicas, que nos hacen reír, a ver si es cierto. Bueno, hay que mencionar que la Escuela Secundaria Técnica número 20, pues tiene una trayectoria de 50 años, los acabamos de cumplir apenas. Entonces, bueno, si es una escuela organizada, los maestros, bueno, tratamos, ¿verdad?, siempre el dar lo mejor de cada uno de nosotros. Contamos con el nivel, con el turno matutino y vespertino, y tenemos tenemos muchos chicos en el turno vespertino. Entonces, pues eso habla de que es una escuela que mucha gente de la comunidad, pues, la solicita y, pues, les gusta, pues. Denme oportunidad, déjenme preguntarle otra cosa a la maestra. Maestra, y ahorita ya regreso con ustedes porque me van a contar todo de la escuela, ¿eh? Maestra, bueno, cuéntenos algún proyecto de los que han tenido en la escuela que sea transversal, que todos los maestros hayan estado involucrados y que con esos les hayan evaluado, de alguna forma, hecho la evaluación a los alumnos. Sí, en la materia de biología, una de las maestras, nos invitó a trabajar en un jardín, ¿no? Un jardín que es un jardín que se instaló en la pared, y entonces trabajaron varios maestros, tanto la materia de biología, de inglés, de español, y bueno, aún sigue en proyecto ese proyecto que tenemos en común. ¿Y todos los alumnos están participando en este proyecto? Sí, ellos traen materiales, ellos riegan las plantitas, o sea, ahora sí que se va turnando ese proyecto con los demás salones. Muy bien, ahora sí, chicos, en la escuela está cumpliendo 50 años, medio siglo, son muchos años, 50. ¿Cómo los están celebrando? ¿Ustedes cómo están promocionando la escuela? ¿Qué está pasando? Porque aparte también hay una cuestión que quiero que me cuenten después. La zona no es nada fácil. Está cerca del metro Pantitlán. Yo sé que hay muchas vías de acceso, pero eso me lo van a platicar después. Pero bueno, regresemos primero a los 50 años, al medio siglo de vida de la escuela. Cuéntenme los festejos, cuéntenme, ¿ya pintaron, ya cambiaron? Ya subieron, ya bajaron, ya un lado, ya al otro, ¿qué? Pues lo que se hizo fue en abril,
fue una ceremonia en honor a estos 50 años que pasaron y trajeron a los primeros estudiantes que fueron de ese, bueno, cuando comenzó la escuela. También trajeron a directores, hubo bailables y pues nos platicaron también experiencias de personas que llegaron de esa escuela pues siendo como nosotros jóvenes y terminaron siendo ingenieros, profesores, directores y nos platicaron sus historias a lo largo de su vida. ¿Qué les dijeron? ¿Qué consejos les dieron esas personas? Bueno, nos dieron como consejos como para seguir adelante, como una motivación a que si tú tienes un sueño o quieres lograr algo, pues que sigas adelante, que te esfuerces y que nunca pierdas como esa esperanza a lo que quieres lograr. Aníbal, ¿qué aprendiste de estas personas? Más que nada que no hay que rendirse por lo que quieres, que debes de aprender todo. Todo lo que tú quieres lograr en la vida, que debes de luchar por ello y que más que nada también nos mostraron cómo de alumnos pudieron llegar a ser subdirectores, directores, coordinadores, hasta maestros ahorita en la actualidad. Oigan, ¿alguno de ustedes les gustaría ser maestro en la técnica 20 y de qué? Si a mí me llamaría la atención de ser profesora, sería profesora de matemáticas porque a mí me gustan mucho las matemáticas, es la materia que más me gusta. Oye, es una materia que no todos. Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo es el maestro? ¿Qué técnicas te enseñan? Pues, más que nada yo siento que ha sido a lo largo de los tres profesores que me dieron en primero, en segundo y en tercero. Más que nada, no fueron tres, ahorita que recuerdo fueron cuatro porque un maestro se jubiló apenas, que llevaba ya 30 años en la escuela. Y me han enseñado varias cosas a valorar las matemáticas, como por ejemplo, todos las vemos como la materia más difícil y porque te dicen que es una de las materias que si no te sale algo bien, ya reprobaste o algo así. Te meten mal los conceptos. Sin embargo, las matemáticas a mí me llaman mucho la atención porque a mí se me hace una materia que te enseña a razonar, a ver diferentes formas, cada materia, te ayuda mucho. Muy bien, oigan, yo les quiero hacer una pregunta, ustedes ya son de tercero, los tres. Sí. Ya se van, un mes y medio. Bueno, por lo menos están alegres. Pues no tanto. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo creo que más que nada es conseguiste amigos, ¿no? Esos amigos, claro, en la secundaria. Y entonces, por ejemplo, yo tengo, conocí a mi mejor amigo desde primero, entonces ya llevamos así toda la secundaria de ser amigos. Y es como está en mi salón, es como compartir todos los momentos que se viven ahí en la escuela con ellos. O sea, con las personas que son más cercanas a ti. Igual profesores, por ejemplo, te cuentan de sus anécdotas o de qué estudiaron y así, y te pueden dar consejos de cómo te vas desarrollando en cuanto a la educación. Entonces yo creo que es algo que no se pierde, te deja buenos recuerdos. Muy bien, chicos, yo les quiero preguntar algo. Ustedes ya son de tercero, pues, o decía, ya se van, bla, 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 bla. Si ustedes tuvieran oportunidad de presentarse ante un chico de los de primero, ante su yo pasado, que están en primero, los tres han estado los tres años en la escuela. Sí. Si tuvieran oportunidad de presentarse ante su yo pasado en primer año, ¿qué le dirían a su yo pasado? Ale, ¿qué le dirías a Ale de primero? A Carla, ¿qué le dirías a Carla de primero? Y Aníbal, ¿qué le dirías a Aníbal de primero? Pues más que nada yo le diría que, pues ahora sí. Que echara más relajo. No. O que estudiara menos o que estudiara más, porque también es válido, ¿no? O sea, van a hablar qué errores quieren, no qué errores, sino qué eventos quieren reacomodar. Aníbal. Pues más que nada sería que confiara en mis maestros, porque ahora sí que gracias a los maestros de esa institución vamos a ser nosotros del futuro.
gracias a esos maestros vamos a lograr nuestros sueños, vamos a conseguir las carreras. Ahora sí que los maestros, muchos de los maestros de la Escuela Secundaria Técnica 20 son los que nos han apoyado a lo largo de estos 3 años que hemos vivido. ¿Y le dirías que estudiara más? Que confiara en sus maestros. Sí. ¿Tú desconfiaste de algunos maestros? Más que nada en primero, sí. La mayoría de los maestros ahora sí que no me caían bien, pero ya como la mayoría de ahorita en tercero me tocaron otra vez, pues ya como ellos ya nos conocen, ya saben nuestras mañas, ya nos saben enseñar de una cierta forma, ya si somos traviesos, pues ya saben cómo mantenerte quieto, o si somos aplicados, pues ya no se preocupan tanto. Bueno, se preocupan, pero para que no bajes de eso, de esa calificación que estás obteniendo. Carla, ¿tú qué le dirías a la Carla de primer año? Pues yo digo que no se estresara tanto, porque lo que fue primero y segundo como que me enfocaba mucho en la escuela y no disfrutaba de mis amigos tanto como en tercero. En tercero ya es como más, o sea, sí sigues enfocado en la escuela, pero es como más, es el último año y te enfocas como en participar más con tus amigos. Ale, ¿tú qué le dirías a la Ale de primer año? Pues a mí me gustaría recordarle que pues siempre fuera como era antes, porque antes era muy segura y ahora como que he perdido algo de seguridad en mí misma y me gustaría a veces regresar al Ale anterior. No tuve ningún problema cuando entré, pero ya ahorita como que me ganan así demasiado los nervios. No me gusta. Muy bien, vamos ahorita a ver unas imágenes de la escuela, de cómo era, cómo es, que nos mandaron. Y los alumnos de la primera generación, vamos a ver ahorita a ver unas imágenes y a ver, uy, qué recuerdos, imagínense de hace 50 años. Sí. Miren. Ahí los estamos entrevistando, ahí están aquí en DGSTV, vinieron a hacer programa y vinieron a hablarnos de la escuela. Son de los de la primera generación, del 1975, generación 1975-1978. Vean, está pensando. Ahí están las imágenes. Maestra, ¿usted cuántos años lleva dando clases ahí en la escuela? Llevo 5 años en la escuela impartiendo la materia de artes y es teatro en específico. ¿Cómo son los alumnos, maestra? A mí me gusta mucho el ambiente que se crea en la escuela. Yo estoy en el turno de la tarde, entonces a veces se pensaría que el turno de la tarde son los chicos que no se quedaron en la mañana, pero no, tenemos muy buen material, chicos muy inteligentes, también pues chicos entusiastas, tenemos de todo, ¿verdad? Ahora sí que me gusta porque yo veo que hay respeto. Todavía existe el respeto de alumno a maestro y también nosotros de maestro a alumno. Creo que tiene que ser corresponsivo, ¿verdad? Porque ellos sienten cuando a lo mejor uno es agresivo o cuando uno es pasivo con ellos, ellos también responden de esa manera. Pero bueno, a mí en general yo puedo decir que tenemos un ambiente tranquilo. Nosotros colindamos con el Estado de México, que es Nezahualcóyotl, que también es un… Pues se podría pensar que es un lugar, pues a lo mejor hasta… conflictivo. Mucha de nuestra población viene del Estado de México y también se combina con chicos de la delegación Iztacalco. Entonces, pues bueno, conformamos un equipo, como lo mencioné hace rato. Esto se los iba a preguntar, bueno, se los iba a preguntar hace rato, pero se lo voy a preguntar ahorita a la maestra. La zona. ¿Qué tan conflictiva es? Porque está por el paradero del Metro Pantitlán, como usted lo acaba de decir, colindando con el Estado de México, nada más lo separa una avenida. Uh-huh. Un paradero, en no solamente Pantitlán, cualquier paradero también es conflictivo en el aspecto de que hay salidas ABC de FG y G1, G2, en fin. ¿Qué tan conflictiva es la zona de ahí de la escuela, maestra?
Bueno, sí hemos tenido algunos problemas en cuanto a vialidad. Regularmente entran el transporte del Estado de México al distrito, y bueno, últimamente nosotros les hemos enfatizado a los chicos que tengan mucho cuidado al cruzar las calles. Sí es muy conocido que el transporte a veces es muy agresivo, pero bueno, se les ha dicho: chicos, por favor, crucen las calles con cuidado, no vayan platicando, jugando, porque bueno, puede suceder cualquier accidente en ese aspecto. En otro tenemos vigilancia, patrullas nos dan el, como dicen ellos, el rondín, y tenemos esa parte, ese apoyo por parte de las autoridades. Pero bueno, siempre se presentan problemas, pero creo que hasta ahorita no hemos tenido un problema grave, que digamos, ay sí, este es nuestro problema y sin esto no podríamos seguir adelante. No, la escuela sigue adelante y vamos en conforme a lo que se dan las indicaciones en la escuela. Oigan, a ustedes cuando les mencionen la técnica 20, ¿qué es lo primero que se les va a venir a la mente? A ver. Creo que los amigos, los profesores, los momentos bonitos que hemos pasado a lo largo de estos 3 años. O sea, a ti te van a decir técnica 20 y tú luego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así te vas a poner? Sí, porque pues yo pienso que las experiencias que hemos tenido, tanto no solamente con amigos, sino con profesores, porque los profesores de ahí nos apoyan mucho, son muy buenas personas, y yo siento que me van a traer recuerdos muy bonitos. Carla, te dicen técnica 20, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Amigos y cosas chuscas, sí. No sé, algo se me ocurre, sí, ¿no? Sí, sí. O chin, que me reprobó, o algo así. De hecho, sí, en primero me iban a reprobar, pero yo me quedé así como, ¿qué? ¿Sí? ¿Yo? Pero no, era porque no había llevado mi cuaderno, y entonces yo creo que el profesor estaba como frustrado de que tenía tantos grupos, y ya después llevé mi cuaderno y me dijo: no, tienes 10. Y ya me había espantado. Sí. Aníbal, técnica 20, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Yo creo que más que nada, pues las materias que más me gustan, pues serían artes y matemáticas. Entonces la maestra es tu consentida, de tus consentidas. De hecho. Es lo primero que se les viene a la mente. Sí, pues con ellos somos con los que, pues la mayoría de las veces son los recuerdos más felices y bonitos los que se te vienen primero a la mente. Pues esos momentos yo los he vivido con la maestra de artística y con el maestro de matemáticas. Oigan, maestra, muchos alumnos no lo creen, pero ¿verdad que los maestros sufrimos cuando se van las generaciones? Ah, sí, sí, sufre uno. Bueno, yo a ellos los conozco. Los vamos a extrañar. Sí, a ellos yo los conozco desde primer año, y entonces cuando los veo que se paran al lado mío, digo, ay, hijo, ya que vienen súper chiquitos, y son de repente en un momento a otro, de un día para otro crecen y dicen, ay, hijo, ya creciste, y me están platicando algo, ay, hijo, ya creciste. O sea, realmente sí, son como nuestros hijos adoptados por un momento. Uno ve sus cambios, hasta sus cambios de look, sus cambios de humor, hasta, no sé, los conoce uno cuando están también felices, y también cuando tienen algo les rodea por la mente. Y bueno, yo agradezco mucho que en la secundaria nos dejan que los 3 años vayamos siguiendo, en el caso mío, que es una materia que está en los 3 años, irlo siguiendo. Uno va conociendo su desarrollo y sus capacidades como alumnos. Entonces sí, es bello verlos crecer, y pues sí, sufrimos cuando se van, ¿verdad? A ver, que tenemos que preparar algo emotivo. Y a usted, maestra, le dicen generación 2012-2015, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? O sea, es su generación. ¿Desastre? No, muchas. Yo con ellos he tenido proyectos muy padres. Hemos trabajado en lo de la muestra teatral, hemos trabajado en concurso YAPA. Entonces, pues todos ese tipo de cosas me llenan de alegría. Pues tengo fotos de ellos. Entonces, pues recuerdo no solamente a ellos que vinieron, sino a toda mi generación de tercer año que tengo ahorita. Tengo fotos de siempre. Mi evidencia de trabajo casi siempre es de foto.
y veo cómo van creciendo y cómo van entregándome proyectos, trabajos. Entonces, pues bueno, eso se queda, no solamente se van, se quedan en mi computadora y en mi memoria, porque ahí tengo mi archivo de trabajos de ellos. Muy bien, chicos, ya casi ya finalizamos, pero todavía nos quedan unos minutos muy valiosos, porque ¿qué creen? ¿Qué? Que van a mandar saludos a quienes ustedes quieran, a su mamá, a su papá, al perro, a la tortuga, al pececito, a quienes ustedes quieran. No, es que hay personas que sí le ponen nombre a sus peces. El mío se llama Blue. Ah, ahí está, para Blue también un saludo. Ok, chicos, ¿a quién quieren mandar saludos? Carla. A todos los que nos a todas las personas que nos están viendo, a la Escuela Secundaria Técnica número 20, obviamente, a mis amigos, en especial a Luis, Itzel, Anet y Valeria, y a los maestros. ¿Nada más? Sí. Pues más que nada sería mandar saludos a todas las personas que me han estado apoyando y ayudando con algunos problemitas de la escuela, y pues a mi familia y en especial a, ahora sí que al maestro de matemáticas, porque me ayudó mucho el poder el poder aprender todos los números y ya, pues sería al maestro Israel, nada más. Yo a todas las personas que nos están viendo, a mis maestros, que en especial todos me han dejado algo importante, a mis amigos, en especial a Tiri, a Valeria y a Daphne, que son una de las mejores amigas que he tenido. Bueno, yo a todo el personal docente, a mis compañeros, ¿verdad? Porque vengo en representación de ellos, la maestra Lupita, la maestra Mareli, el profesor Israel, que estamos ahorita en tercer año, el profesor Juan, y bueno, ahorita si no me acuerdo de uno me van a decir, ah, no te acuerdas de mí. Bueno, a todos los compañeros, un abrazo y un saludo muy grande. El director, el profesor Rosé, mi subdirector Víctor, Jorge, muchas gracias por permitirnos venir aquí a TVDGES. Yo también saludo a toda la comunidad de la escuela número 20, que les digo, está de manteles largos este año. ¿Cuándo es el aniversario, la fecha exacta del aniversario? Fue en abril, pero no nos acordamos muy bien de la fecha. ¿4? Sí. No. Bueno, fue en el mes de abril, a principios. Los primeros días del mes de abril, que cumplió sus 50 años. Bueno, al ingeniero Rosé también le mandamos saludos, él ya ha estado aquí y siempre nos apoya. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, ahora denle mensaje ya no a la Ale de primer año, a la Carla de primero, al Aníbal de primero, sino en general a los niños que van a ingresar. ¿Qué consejos le dan para que hagan, para que le saquen más provecho a su estancia en la técnica número 20? ¿Qué consejos le dan? Pues que aprovechen estos 3 años que van a estar, porque es una etapa muy, muy bonita de la vida. Y varios dicen, ay, 3 años son muchos, pero ya cuando los vives ya se te hacen muy cortos, muy rápidos, y ya cuando de repente sientes ya estás en tercero, así que aprovecharlos al 100. Yo digo que pues disfruten igualmente sus 3 años, a sus amigos, no se estresen por lo que va a pasar, sino por lo que están viviendo. Y disfruten en ese momento. Pues yo también diría que disfruten todos el tiempo que van a estar ahí, porque cuando ya vas a salir quieres volver a regresar y eso pues es imposible. Y eso es muy triste, porque quieres volver a ver a tus amigos, a los maestros, a todas las personas con las que conviviste en ese tiempo. Pues aprovechen el tiempo, eso es lo que le diríamos. ¿Usted como maestra qué le dice a los de primero, maestra? Bueno, les preocupa muchas veces su apariencia, el no hablar porque se vayan a burlar de ellos, pero bueno, hay que tomar en cuenta que somos humanos, nos equivocamos y que se relajen, ¿no? Que disfruten esos días, esos momentos, como lo dijo Aníbal, son únicos, irrepetibles. Cuando uno voltea dice, ay, cuando iba en secundaria, de verdad que es un momento tan vivo porque
es un momento de plenitud, ¿no? Estás pasando entre la niñez y vas a la adolescencia y hay muchos cambios, tanto emocionales como físicos, y de verdad sí te marcan mucho en tu vida. Pues muchas gracias, chicos, muchas gracias, maestra, por haber gracias estado aquí. A usted. ¿Ya pasaron los nervios? Sí. Pues sí. Si quieren quedar todavía. ¿Otro programa? ¿Otra entrevista? Sí. Claro, por supuesto. Ok, bueno, gracias por haber estado aquí, gracias por habernos dado estos consejos y decirnos estas experiencias tan bonitas que han vivido en la Técnica 20. Sí, ya casi me estoy yendo, pero me falta algo que no les pregunté, que se me olvidó. ¿Cómo es la escuela físicamente? ¿Cuántos edificios tiene? ¿Cuántos patios tiene? ¿O nada más es un solo edificio, un solo salón? ¿Cómo es la escuela? Pues se supondría que son tres edificios. Uno para áreas de primero y tercero, otro para solamente para áreas de segundo y el último es para áreas de taller. Muy bien, y los laboratorios, bueno, los mencionaste al principio. Sí. Ok, chicos, pues yo me despido también. Quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas el apoyo que nos brinda para la realización de todos los programas en DGES Media. Soy Joe Armenta y no se despeguen, todavía tenemos programación muy buena para ustedes. Un beso y un abrazo, nos escuchamos. ¡Adiós! Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día.